Del país, República Dominicana, esta sexta entrega de su programa Domingo Deportivo y Algo Más por Sport Vision Canal 35. Hoy tenemos un contenido bien picadito, bien cargado. Tenemos nuestro invitado especial, don Cecilio Guante, es pitcher de las Grandes Ligas. Queremos aprovechar este momento para enviarle un saludo a todas las madres dominicanas y del mundo, en especial a mi madre, ya que no pudimos hacerlo domingo pasado por asunto de trabajo. A todas mis hermanas que sé que están en sintonía, la Chedi, todas mis sobrinas, todas las madres dominicanas y del mundo. Buenas tardes, Israel, Carolyn. Buenas tardes, ahí tenemos un contenido interesante. Tenemos el caso de Jesús Boques, que tenemos excelente. Un hitter, también de Albert Pujols. Y también felicidades a todas las madres, en especial a mi madre Carmen, que la quiero mucho y muchas gracias. Bueno, saludos, Carlos. Saludos, Israel. Saludos Bienvenido. A todos los televidentes y también felicitar a las madres. Mi madre, a todas las madres de este país, perfecto, que se la pasaron muy bien sí. El pasado fin de semana. Madre, solo hay una, dice. Así es. Madre habrá mucho, pero madre hay una. Así es. Bueno, ya venimos, vamos a pasar a poner a nuestro hermano Johnny Méndez, poner el programa En Nombre de Dios. Nos vamos a una pausa comercial y venimos ya con nuestro contenido de este su programa Domingo Deportivo y Algo Más. Espectadores de todo el mundo, cualquier medio que estén usando para ver este programa, le decimos sean bendecidos. Tomaré mi lectura de Juan capítulo 5 versículo 5. Esta palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. A su letra dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supuso que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Oiga, qué palabra más hermosa. Esa palabra es para alguien. Hoy vengo a decirte que Jesús, dice la palabra Juan, capítulo 5, versículo 1, dice que venía Jesús bajando de una fiesta de los judíos. Y habían ciegos, cojos, mancos, paralíticos. Pero si usted observa, él pasó de largo. Y fue directamente donde ese hombre que tiene 38 años postrado esperando un milagro. Yo no sé el tiempo que tú tienes con esa enfermedad. Yo sé que el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, hoy te visita. El médico por excelencia, que es Cristo Jesús, hoy te visita. Si tú no estabas en fila, hoy Dios te pone en fila y te pone en primer lugar. Y en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad. Problema de próstata fuera en el nombre de Jesús. Problema de cáncer fuera en el nombre de Jesús. Problema de alta presión, baja presión fuera en el nombre de Jesús. Cualquier problema de enfermedad que haya en los cuerpos, soltamos la palabra en el nombre de Jesús y recibe sanidad. Pero tiene que empezar hoy a hablar el lenguaje de fe. Tiene que avanzar, tiene que caminar, tiene que creer que Dios hizo el milagro. En este momento vamos a hacer un milagro creativo. Pon la mano en tu televisor, hazlo con fe, porque esto es para el que cree. El que cree, todo es posible. Si tú pones la mano con fe, va a recibir tu milagro. Yo no sé cuál es el problema, no sé cuál es tu problema de salud, pero yo sé que Jesús lo sabe. Y hoy Él quiere sanarte. Hoy Él te va a visitar, porque de repente Dios va a visitar. Y hoy tú recibes sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y paz de Cristo. No te muevas. Sigue ahí. Domingo Deportivo y Algo Más. Dios te bendiga y bendiciones. Damos una pausa. (Risa)
Diseños, fotos, laboratorio digital. Contamos con los mejores servicios de impresión digital full color, llaveros, gorras, flyers, botones, enmarcados y restauración de fotos. Estamos ubicados en la calle Jacinto de la Concha, número 125, casi esquina París, San Carlos. Teléfono 809-682-7432. De Amigo Fotos. Si puedes imaginarlo, podemos imprimirlo. Si usted vive en Cancino, Lucerna, El Cachón de la Rubia y lugares aledaños, no tiene que trasladarse muy lejos para comprar todo lo que necesita para su cuidado y el de su hogar. Porque en Cancino Segundo está la importadora Cancino, ubicada en la calle José Peguero, número 95, en Santo Domingo Este. Para más información, puede llamar el teléfono 809-236-7222. Importadora Cancino. A la hora de comprar en Villamella, pasa a Importadora Carla, la de los precios más bajos. Allá encontrarás todo lo que necesita para su belleza, para el hogar y un gran surtido de plástico y cristalería. Estamos ubicados en la entrada de Buenavista Primera en el local 5A en Villamella. Contáctenos al 809-332-8911. Importadora Carla. En el sector 24 de abril está ubicado el mejor lugar para comprar artículos para su hogar, regalos, cosméticos, útiles escolares y artículos para niños. Se llama Importadora Carolina. Allá encontrarás todo lo necesario para su cuidado personal. Estamos ubicados en la calle 10, número 161, en el sector 24 de abril. Contáctenos al 809-621-0600. Importadora Carolina. Si quieres comprar al mejor precio, ven a Importadora Bando. Contamos con una gran variedad en cristalería, accesorios para el hogar, cosméticos y mucho más. Con los mejores precios del mercado. Ven y visítanos en la avenida Nicolás de Obando, número 157, sector Simón Bolívar. Contáctenos al teléfono 809-616-9600. 04, Importadora Obando. Importadora Picaprecio. Ven a buscar todo lo que necesitas para el hogar: calzados, plásticos, cosméticos y una gran variedad de ropas para damas, caballeros y niños. Visítenos en la calle Restauración número 33, Salcedo, con el teléfono 849-889-6340. Importadora Picaprecio. Para que tu casa siempre esté reluciente, te recomiendo usar para la limpieza diaria los productos Arolin. Dejan todo brillante y con agradable aroma. Puedes encontrarlos en todas las tiendas por departamento y colmados. Productos Arolin. Buenas amigos, Domingo Deportivo, algo más. Seguimos aquí con este su programa. Señores, se calienta la NBA. ¿Quién gana? Así es. Vamos a activar la línea ahí, sí. Por favor, pónganme los teléfonos. Vamos. ¿Quién gana de la NBA, Israel? Una encuesta entre Golden State y el equipo de Cleveland. Aunque va un juego, fue un poco abierto, pero sí. Todavía quedan 6 juegos. El año pasado estaban abajo Cleveland 1-3. Pudieron remontar y ganar, ahora también lo puede hacer. Ahí tenemos los números, señores, para nuestro público televidente. Pueden llamar 227-2749, 809-227-2750. Ahí tenemos la próxima llamadita. Oye, se va a quedar entre estos, señores. Buenas. Se cayó ese llamado. Se cayó, sigan llamando. Ese era de Cleveland, ese. Ese era de Cleveland, seguro, ya. Hay uno aquí que está sufriendo. Parece que es de Cleveland. Bueno, entonces. Está sufriendo. ¿Qué usted cree que va a pasar, Israel? Yo creo, mi favorito es Golden State.
en 6 juegos. Golden creo que, okay, que Cleveland puede ganarle entre 1 y 2 partidos. Ellos pueden. Pero para mí el favorito es Golden State. Ahí estamos viendo imágenes del primer partido. Ok, bueno, vamos a coger esta llamadita, a ver qué nos dicen. Buenas. A ver que se nos están cayendo la llamada, a ver que sí, si tenemos algún inconveniente con las líneas. Ahí teníamos imágenes del primer partido, un partido que terminó bien abierto, aunque más adelante vamos a hablar en detalle de él, pero para el que no pudo verlo, le vamos a dar todos los detalles de lo que sucedió, aunque dudo que haya alguien que no vio ese partido, o que no se enteró por lo menos. Bueno, lo que nos habilita la línea, entonces vámonos con las imágenes, señor Edison Borke, el dominicano número 8. Tirando unos giros en la Grandes Ligas, por ahí tenemos algunas imágenes. Vamos a ver si nuestro director nos ayuda ahí. Dominicano Edison Borke se enfrentó al mínimo de 27 bateadores, ponchó 10, dio 2 bases por bola, pero el equipo batió para doble matanza. Jugó para doble matanza y pudo salir airoso. Entonces, ahí tenemos las imágenes. Se une ya a Juan Marichal, nuestro inmortal Juan Marichal, Ramón Martínez, también tiró juego sin hit. Ervin Santana, en 2011, José Jiménez también, Ubaldo Jiménez, Francisco Liriano también en 2011, y el número 7, nuestro Edison Borke. A pesar de que tuvo por poco lesionarse en la primera entrada, pero pudo. Vamos a coger esta llamadita. Sí, buenas. Aló. Sí, buenas. Adelante. Buenas, adelante, Domingo Deportivo. ¿Y algo más? ¿Su opinión? Mi favorito hasta ahora es Cleveland. ¿Cleveland? Cleveland. ¿A cuántos juegos? Bueno, si va ahí a 5 o 6 juegos. Ok, muchísimas gracias, hermano. Él dice que a 5 o 6 juegos, Cleveland. 5 o 6 juegos. Bueno, eso es mayormente lo que se da, más o menos. Es fuerte. Otra llamadita. La gente está activa con los teléfonos aquí. Yes. 227-27. Buenas. Adelante. Buenas. Está tímido ese. Está tímido. Está tímido. Adelante. Pues bien, vamos a ver si tenemos las imágenes aquí ya del cuadrangular número 600, de Albert Pujol. Que sí, que orgullo dominicano. Que le lanzó a su compatriota Ervin Santana, como convertirse en el noveno jugador en 600 jonrones. ¿Otra llamada? Sí, vamos a ver las imágenes, cogemos la llamada. Ahí tenemos nuestro. Sí, buenas. Sí, mi hermano Carlos. Para servirle, ¿cómo está? Freddy Sánchez, te habla. Hey, mi hermano Freddy, dígame a ver. Bien, estoy con Golden State. Golden State, ¿a cuánto partido? En 6, porque tú sabes que es una serie un poco larga y son un equipo bueno, en 6. Muchísimas gracias, hermano, por su sintonía. Está 1-1 la encuesta. Pues bien, señor, entonces, Carmen, tenemos la lista ahí de los... ¿Cómo es la listica? Hágame favor ahí, señor director, de los dominicanos. Del club de 600 con... Exactamente. Está el primero es Barry Bonds con 762 jonrones, que es el primero. El segundo es Hank Aaron con 755 jonrones. Ahí tenemos la lista. El tercero es Babe Ruth con 714 jonrones. El cuarto es Alex Rodríguez con 696 jonrones. El quinto es Willie Mays con 660. Ken Griffey Jr. con 630 jonrones. En el séptimo, Jim Thorn con 612. Sammy Sosa con 609. Y Albert Pujols con 600. Excelente, ahí tenemos ya entonces que tenemos tres dominicanos con 600 o más jonrones: Alex Rodríguez, Sammy Sosa y Alberto Pujol. Y de los que han nacido aquí, dos: tenemos Alex Rodríguez, Sammy Sosa y Alberto Pujol. Se nos están cayendo las llamadas. Alex Rodríguez ya nació en Miami, pero un dominicano, que era nacido aquí. Algunos tienen una quiquilla con Alex. Así. Dicen que él no es dominicano, pero... Es dominicano, es dominicano. Hay que asumirlo. Así es. Sí, buenas. Sí, buenas. El carro. Buena, gracias. ¿Cómo te va, hermano? Bien. El rubio le habla de este lado. Primo, dígame a ver, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuánto? 6 juegos ahí. ¿A quién ustedes dan 6 juegos? A los Warriors
Golden State. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cómo está todo por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Ok, que la pasen bien. Gracias igual. Entonces, ¿está cuánto Israel? 2-1. 2-1. 2-1. Tomando en cuenta solo las llamadas, pero ahorita hacemos nuestra encuesta aquí interna. Ya yo di mi favorito, pero... Sí. Sí, bueno, así. Seguimos entonces con las llamadas. 809-227-2749, 227-2750. Puedes llamar, no solamente para NBA, pues tenemos tema libre aquí. Y en otro escenario ya tenemos de que la... En la UEFA Champions League, el equipo de Real Madrid, coronó campeón de ese torneo de la UEFA, ganándole 4-1 al equipo de Juventus, Carolina. Eso fue algo, allí hubo... Sí, buenas. Buenas. Saludos. Sí, Golden State en 6 juegos. Golden State en 6 juegos. ¿De dónde nos hablan? De Invivienda, el señor Roberto Genao. Roberto Genao de Invivienda, señores. Golden State en 6 juegos. Excelente, ahí tenemos las imágenes. Ven con las imágenes, señor director. De la UEFA. De la UEFA Champions League, señores. El equipo de Real Madrid derrotó 4-1 al equipo de Juventus. Carolina, aquí tenemos que... Sí. Ronaldo marcó 2 goles, fue el jugador más valioso. Y tenemos también que Asensio, 1 gol. Y Casemiro, también 1 gol, ahí tenemos las imágenes. Un golazo de Casemiro, casi de media cancha. Sí. Un golazo. Señores, seguimos con la llamadita. 227-2750, 227-2749. Decir que por el equipo del Juventus, su arquero, Gianluigi Buffon, que es italiano, es el portero de la selección italiana, se retira. Quería retirarse con esta copa, con la orejona, como le dicen, pero lamentablemente no la pudo conseguir. El Real Madrid le aguó la fiesta y se va a retirar sin ese logro. Oh, un salón de la fama del fútbol mundial, Gianluigi Buffon, uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo. Fue el jugador más valioso en la final. Anotó su gol número 600. Sí. Ahí por ahí terminamos. Entonces venimos ahora con algunas cositas que tenemos de la... De la LNB. Sí. Así es, la LNB inició ya muy activa. La temporada muerta fue muy activa. Sí. Muchas contrataciones. Mucho dinero se ha repartido en la LNB. Oye, pero mucho dinero. Se está poniendo... Nosotros no estamos ahí. No puede aparecer algo para nosotros. Una cosita. Vamos a ver. Vamos a hablar con Antonio Min. Vamos a ver que Antonio Min nos ayude en eso. El jugador mejor pagado es el ex NBA Francisco García, que está jugando con los Indios. Está devengando la cantidad de $24,000 mensuales. Eso equivale a 1,100,000, 140,000 pesos. ¿Usted puede justificar ese salario, Francisco? Los Indios esperan que sí. Ah, bueno. Esperan que sí. En números y... Sí, sí. Él va a tomar tiempo para coger el ritmo porque él estaba fuera de cancha. Luego que salió de la NBA, no había vuelto a jugar en ninguna liga profesional. Y eso tal vez le va a necesitar un poco de tiempo para ponerse en ritmo. Pero esperamos que sí. Y más con todo ese dinero que le están pagando. El mejor pagado de entre los dirigentes también está en el equipo de los Indios, que es David Díaz, el dirigente, con $7,500 mensuales. Eso equivale a $350,000 pesos, más o menos, mensuales, una muy muy buena cantidad. O sea, estamos hablando que ya nosotros aquí tenemos los equipos, no hay que o sea, que tienen para pagar dinero. Sí, sí, ya los jugadores de aquí no necesariamente tienen que salir para ganar un buen dinero aquí en República Dominicana. Vamos a coger la llamadita. Sí, buenas. Buenas. Buenas, Dios bendiga. Amén, amén. Dios lo bendiga, gracias. Mercedes Rodríguez, de este lado, Dios bendiga este hermoso programa. Amén. Muchas gracias, está mi hermana Mercedes. Sí. Adelante. Pues vamos entonces a dar el voto a Golden State. Excelente, excelente. Sí, muchas gracias. Oye, pero Golden State. 4-1. Ustedes saben que el equipo de Golden State, por tener a Stephen Curry en su equipo, un jugador que ha proclamado su fe
abiertamente, sí, ha ganado muchos seguidores en el ámbito cristiano por el hecho del ser cristiano y, y toda la polémica que se armó con, no sé si recuerdan, con su zapatilla. Y su humildad, sí. La Nike le ofreció un jugoso contrato a él por hacer sus zapatillas y él pidió que se incluyera un texto bíblico, el de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y la Nike no quiso, recuérdense que la Nike ha apoyado la agenda LGTB y no quiso entrar en esa variable. Y él decidió no firmar con la Nike por eso y firmó con Under Armour, quien sí accedió a... Entonces, eso ocasionó que la cantidad de gente que le sigue creciera por ese acto de desprendimiento que tuvo por amor a su fe. Excelente, excelente, ¿no? Y ha tenido público, Lana. Mucho público, claro, tuvo Stephen Curry. Bueno, Carolina e Israel, vamos a una pausa comercial y venimos en breve con su segmento Acontecer Artístico, con Marley de León y Carolina Ley. Sigan en sintonía. Laboratorio Digital, contamos con los mejores servicios de impresión digital full color, llaveros, gorras, flyers, botones, enmarcados y restauración de fotos. Estamos ubicados en la calle Jacinto de la Concha, número 125, casi esquina París, San Carlos. Teléfono 809-682-7432. De Amigo Fotos. Si puedes imaginarlo, podemos imprimirlo. Si usted vive en Cancino, Lucerna, El Cachón de la Rubia y lugares aledaños, no tiene que trasladarse muy lejos para comprar todo lo que necesita para su cuidado y el de su hogar. Porque en Cancino Segundo está la importadora Cancino, ubicada en la calle José Peguero, número 95, en Santo Domingo Este. Para más información, puede llamar el teléfono 809-236-7222. Importadora Cancino. A la hora de comprar en Villamella, pasa a Importadora Carla, la de los precios más bajos. Allá encontrarás todo lo que necesita para su belleza, para el hogar y un gran surtido de plástico y cristalería. Estamos ubicados en la entrada de Buenavista Primera en el local 5A en Villamella. Contáctenos al 809-332-8911. Importadora Carla. En el sector 24 de abril está ubicado el mejor lugar para comprar artículos para su hogar, regalos, cosméticos, útiles escolares y artículos para niños. Se llama Importadora Carolina. Allá encontrarás todo lo necesario para su cuidado personal. Estamos ubicados en la calle 10, número 161, en el sector 24 de abril. Contáctenos al 809-621-0600. Importadora Carolina. Si quieres comprar al mejor precio, ven a Importadora Bando. Contamos con una gran variedad en cristalería, accesorios para el hogar, cosméticos y mucho más. Con los mejores precios del mercado. Ven y visítanos en la avenida Nicolás de Obando, número 157, sector Simón Bolívar. Contáctenos al teléfono 809-616-9604. Importadora Obando. Importadora Picaprecio, ven a buscar todo lo que necesitas para el hogar, calzados, plásticos, cosméticos y una gran variedad de ropas para damas, caballeros y niños. Visítenos en la calle Restauración número 33, Salcedo, con el teléfono 849-889-6340. Importadora Picaprecio. Para que tu casa siempre esté reluciente, te recomiendo usar para la limpieza diaria los productos Arolin.
dejan todo brillante y con agradable aroma. Puedes encontrarlos en todas las tiendas por departamento y colmados. Productos Aerolíneas. Well, it's kind of funny. You do want to fight. Every no, time you're walking away from That's me, straight why up. Walking away. I know. Why are you walking away? Me. I'm trying to talk why to you. Well, if we're in the middle of a conversation, you don't just get up and walk away like that. And now you want to pull that crying stuff, huh? Just act mature, man. Just try something you never tried before, man. Yeah, just like act right. Your act. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte. Que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí. Muy buenas tardes, arrancó este su segmento Acontecer Artístico. Muchísimas gracias al público que nos sintoniza a través de este su canal 35 para el programa Domingo Deportivo y Algo Más. Quien les habla, una servidora, Omarly de León, junto a mi compañera Carolina Ley. Hola Omarly, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carolina? Muy bien. Bueno, hoy tenemos muchísimas informaciones del arte y estaremos hablando de los premios HIT, de la música que se estarán celebrando en esta semana. También del concierto benéfico que dará Ariana Grande, justamente ahora, en este mismo momento, sí. Se está ejecutando ese concierto por las víctimas del pasado concierto que realizó en Manchester. Así es, que y otras informaciones. Así es. Bien, arrancamos inmediatamente hablando de los premios HIT de la música que se estarán realizando el próximo jueves 8 de junio. La conducción estará a cargo de dos importantes presentadoras dominicanas destacadas tanto en el país como en el extranjero, y estamos hablando nada más y nada menos que de Clarisa Molina, nuestra belleza latina VIP 2016, y de Zeny Leyva. Clarisa Molina estará transmitiendo desde la alfombra y Zeny Leyva estará transmitiendo a través de las redes sociales y desde el backstage con los artistas que se encuentren en esta gala. Sí, como una costumbre que los premios HIT celebran en Punta Cana. En Cap Cana. En Cap Cana, sí es. Y además le ha ido muy bien a nuestras fiestas latinas porque Francisca Chapel fue conductora de la alfombra soberana del año pasado. Sí, pero este año, en esta vez quien estará transmitiendo es Clarisa Molina, que así también es. Fue nuestra belleza latina, pero del año 2016. Así es. Con nuestras informaciones, estamos hablando del concierto de Ariana Grande, que se está haciendo ahora mismo, un concierto benéfico por las víctimas de Manchester, que murieron el 22 de mayo. Y habrá muchos artistas como Little Mix, Justin Bieber, Miley Cyrus, Coldplay, Niall Horan, entre otros. Se han vendido más de 45,000 boletas en menos de 2 días. Increíble, así increíble. Es. Pero yo lo veo muy bien porque esta recaudación de fondos es para las víctimas que sufrieron en el pasado concierto. Así hubieron es. Muchos artistas que se solidarizaron con ella y le expresaron su apoyo a través de las redes sociales. Así es. Así es. Pasando a otras informaciones, el pasado jueves el artista Maluma causó controversia tras pararse en medio de una entrevista que le estuvo realizando el dominicano Tony D'Andrades por preguntarle acerca de su canción que causó mucho de qué decir, así mucha polémica. Es. Cuatro Babies. Aquí tenemos el video. Producción los va a presentar. Es que yo creo que vinimos a hacer la entrevista de los epífenos. Sí, pero también vamos a hacer un ping-pong, ¿no? Ok, ¿cuál es tu opinión sobre el trap? ¿Tú grabarías un trap? Ay, Dios mío. Yo creo que no debería responder la gente. ¿No? Qué pena, porque tú sabes que yo... Pero no entiendo. Y cuando yo lo conozco... Entra en temas de controles, a mí no me interesa en este momento. Gracias. Bueno,
Hablemos entonces del video musical y del tema, Pi. Vale. No hay lío. El escenario tras la pregunta que le hizo Tony D'Andrades. Y es increíble ver cómo este artista actúa de esta manera. Así debido es. A que actualmente es uno de los artistas más populares, uh-huh. con más de 25 millones de seguidores en las redes sociales. Muchos de ellos la atacaron tildándolo hasta de irrespetuoso y de poco profesional. Sí, él lo que tiene que hacer es no contestar la pregunta, él tiene que decir paso. Exactamente. Sí. Bien. Continuamos con las informaciones. Estaríamos hablando de la UNESCO, ajá. de la entrega que le hizo la UNESCO a la República Dominicana, el reconocimiento. Sí, que fue entregado a Johnny Ventura por su patrimonio al merengue. Fue entregado por Irina Bokova, directora general de la UNESCO, que contó la presencia de Maduro Rodríguez. Ok, continuamos también con la información de Irving Alberti, quien actualmente presentó su nueva pareja. Sí, que se llama Sari Despadel, que es una fashion blogger y una fotógrafa. Y ella escribió en sus redes sociales con una foto de Irving Alberti que dice: y de repente ocurre algo, se acciona y desde ese momento sabe que las cosas van a cambiar. Y después Irving Alberti le contesta: y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así. Pero de repente llega alguien de un lugar inesperado a enseñarte que querer es de cualquiera. Saber que es exclusivo de algunas personas es ordinaria. Así Irving Alberti presentó su pareja luego de 2 años de divorcio con Yelixa, la hija de la difunta Nuri Sanjay. Ok, ya para finalizar estaremos hablando acerca de uno de los eventos más importantes de moda que se realiza en República Dominicana, el República Dominicana Fashion Week 2017, que se estará celebrando en el Hotel Catalonia Acropolis Center del 18 al 23 de este mes de junio, donde participarán más de 40 diseñadores y tendrá como imagen publicitaria a la presentadora Caroline Aquino. ¿Eso fue todo? Hasta aquí las informaciones. Mucho de qué hablar hubo en esta semana. Y recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales como @omarideleon_rd y CarolinaQLive23. También pueden seguir la cuenta del programa @domingodeportivo y algo más. Será hasta el próximo domingo. No se muevan, continúen en sintonía. Bye bye. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Laboratorio Digital, contamos con los mejores servicios de impresión digital full color, llaveros, gorras, flyers, botones, enmarcados y restauración de fotos. Estamos ubicados en la calle Jacinto de la Concha, número 125, casi esquina París, San Carlos. Teléfono 809-682-7432. De Amigo Fotos. Si puedes imaginarlo, podemos imprimir.
Si usted vive en Cancino, Lucerna, El Cachón de la Rubia y lugares aledaños, no tiene que trasladarse muy lejos para comprar todo lo que necesita para su cuidado y el de su hogar. Porque en Cancino Segundo está la importadora Cancino, ubicada en la calle José Peguero, número 95, en Santo Domingo Este. Para más información, puede llamar el teléfono 809-236-7222. Importadora Cancino. A la hora de comprar en Villamella, pasa a Importadora Carla, la de los precios más bajos. Allá encontrarás todo lo que necesita para su belleza, para el hogar y un gran surtido de plástico y cristalería. Estamos ubicados en la entrada de Buenavista Primera, en el local 5A en Villamella. Contáctenos al 809-332-8911. Importadora Carla. En el sector 24 de Abril está ubicado el mejor lugar para comprar artículos para su hogar, regalos, cosméticos, útiles escolares y artículos para niños. Se llama Importadora Carolina. Allá encontrarás todo lo necesario para su cuidado personal. Estamos ubicados en la calle 10, número 161, en el sector 24 de Abril. Contáctenos al 809-621-0600. Importadora Carolina. Si quieres comprar al mejor precio, ven a Importadora Obando. Contamos con una gran variedad en cristalería, accesorios para el hogar, cosméticos y mucho más. Con los mejores precios del mercado. Ven y visítanos en la avenida Nicolás de Obando, número 157, sector Simón Bolívar. Contáctenos al teléfono 809-616-9604. Importadora Obando. Importadora Picaprecio. Ven a buscar todo lo que necesitas para el hogar. Calzado, plásticos, cosméticos y una gran variedad de ropas para damas, caballeros y niños. Visítenos en la calle Restauración número 33, Salcedo, con el teléfono 849-889-6340. Importadora Picaprecio. Para que tu casa siempre esté reluciente, te recomiendo usar para la limpieza diaria los productos Arolin. Dejan todo brillante y con agradable aroma. Puedes encontrarlos en todas las tiendas por departamento y colmados. Productos Arolin. Contenido del programa, y para mí como cronista es un honor presentar a una gloria del béisbol. Fue pitcher de 4 importantes equipos de las ligas mayores. Llegó a los años 80 cuando era muy difícil un dominicano llegar a grandes ligas. Un invitado de clase A, sin más preámbulo, nuestro invitado Cecilio Guante. Un aplauso. Buenas tardes, don Cecilio, un placer. Le habla Carlos Rodríguez, un placer tenerlo aquí con nosotros. De verdad nos llena de alegría, de satisfacción. Tener una gloria como usted, que nos representó por largo seis años, Grandes Ligas. De verdad, muchas gracias. Diez años. Entonces, sí, entonces ya más probándolo, vamos ya a lo que es la entrevista. Habla un poco de sus orígenes familiares, dónde viene, dónde procede. Sí, muy buenas tardes, fanático dominicano. Como todo el mundo sabe de dónde yo vengo, ya que siempre sale en las revistas. Yo vengo de un campo de ahí de Villamella, que dicen Jacagua. Jacagua. Sí, empecé por ahí. Tú sabes que en ese tiempo, como usted dijo, era difícil. Era un poco difícil, sí. En ese tiempo yo tenía que salir de Jacagua aquí al Torito, muchas veces a pie. A pie. Sí. Bastante. Tenía que salir a pie porque en ese tiempo no había tanto transporte como ahora. ¿Cuántos hijos son ustedes, su padre, su madre? No, nosotros somos pocos. Nosotros somos pocos, nosotros somos tres. Tres, dos varones. Okay. Y una hembra. ¿Sus hijos, su familia? ¿Tiene cuánto? Yo tengo tres. ¿Tres hijos? Dos varones también y una hembra. Qué bien, qué bien. Bueno, mira, está reducida tampoco. Bueno, don Cecilio, para nosotros es un placer poder tenerlo aquí con nosotros. Y yo quería preguntarle, ¿de dónde nace su pasión por el béisbol?
Tú sabes que del campo donde yo vengo, de ahí todo el tiempo se ha jugado béisbol. Sí, el papá mío era buen pitcher en ese tiempo. Ah, también era pitcher. Sí, papá. Era buen pitcher en el campo. Decían que era uno de los mejores. Él llegó a jugar en los tiempos de Manuel Mota. Manuel Mota. Sí, jugaba con ellos en ese tiempo. Pero tú sabes que es como la pelota, no todo el mundo llega. Igual, pero llegó a firmar con una organización profesional, ¿no? No, no llegó a firmar. Jugaba mate. Era bastante difícil ya en ese tiempo. Sí, en ese tiempo era difícil. Porque yo se lo puedo decir, era difícil en ese tiempo. ¿A qué edad usted siente su pasión por el béisbol? ¿A qué no, niño ya? Yo empecé jovencito. Pues yo, sí, unos 8 o 9 años, porque yo, o sea, como veía a mi papá jugando, yo me entusiasmé a través de él. Entonces, jugaba allá en el campo, entonces salía a jugar, a reforzar como a Villamella, a un sector que dicen Punta ahí de Villamella. Sí, muy conocido. O sea, con un señor que decían Gabriel. Gabriel. Ajá. Okay. Gabriel, quien se ve. Venceguerra. Háblanos, ¿quién firma su primer equipo en Grandes Ligas? ¿En qué año? Yo firmé ya en diciembre de 79. Diciembre de 79, okay. Los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas de Pittsburgh. Y viajé, todavía en ese tiempo no había programa aquí. Y viajé una vez para el campo de entrenamiento. Okay. Y allá en los años 80. Sí. ¿Quién lo firma y el ¿quién bono? Lo firma? Nathaly Cruz. Oh, Nathaly Cruz, sí, lo tuvimos aquí nosotros. Sí. Nathaly Cruz fue quien firmó. Y el bono mío fue, no fue tan alto. Tiempo. ¿Cuánto le dieron a Cecilio? Fueron 7.500. Oh, 7.500. Sí. Oh, pero estuvo bien, excelente. En el 79. Perdón, en el 79. Sí, ¿qué te hizo esa platica? No, porque imagínate, cuando llega el bono, ya próximo a irnos para el entrenamiento. Sí, pues no jugaban aquí, en verano aquí no jugaban en ese tiempo. No, no había verano. Sí. Era, lo firmaban y viajaban de una vez. Y entonces yo, cuando llegó el bono, ya estaba próximo a irme. Ya. Lo dejé en el banco. Ah, pues está bien. En está esa bien. Misma línea, háblenos entonces un poco de su paso en las ligas menores, ¿cómo le fue? Yo en las ligas menores, yo tuve poco tiempo. 3 años en la Liga Menores. 2 años. 2 años. Yo jugué el primer año, jugué. Y mire que el primer año cuando yo viajé al entrenamiento, yo, supuestamente para ellos no hice el equipo. No hizo el equipo, supuestamente. De clase A. Pero ellos, no sé qué fue lo que ellos vieron, que no me mandaron para acá, porque en ese tiempo el que no hacía el equipo. ¿Lo mandaban para acá enseguida? Lo volvían para acá, para volver a viajar en junio. No era fácil. La Liga de las Rookies. Las Rookies, sí, las Rookies, sí. Entonces yo me mandaron para un equipo en Shelby, eso en North Carolina. North Carolina, okay. Entonces allá yo me mandaron para el equipo nada para que viera lo fuera y aprendiendo y conociendo la liga. Pero cuando yo tenía como 20 días, no sé si fue el mismo Dios que me tenía en el destino. Se llovió y jugando hoy llovió, al otro día tengo que jugar un doble juego. Entonces en el doble juego, en el primer juego, todos los pitches picharon. Todos picharon allá. Nada más dejaron 2 pitches para el segundo juego. Y entonces para la mala suerte de ellos queda la buena suerte mía. Son cosas de Dios. Sí, entonces el primer pitcher que empezó, chacho, eso fue a los manos del primer día. Entraron, manos. Como dice. Entonces el segundo pitcher lo tuvieron que meter en el primer inning. Él tiró 4 innings y así. Y el manager ya no tiene más pitch. No hay nada más mirar para los ya lados. Ya tuvo que recurrir a usted. Y hablando con el pitching coach, ¿a quién ponemos? No tengo más pitch. Y el pitching coach, pero vamos a ponerlo a él. ¿Pero qué no estaba a pichar? No vamos a meter en problemas. Dice, lo ponemos a pichar, llamamos o hacemos el reporte. ¿Por qué lo pusimos? Ay, me mandaron para el bullpen, me mandé corriendo porque estaba ansioso de pichar. Claro. Entonces, piché los innings, ponché 5. Wow. ¿5, Poncho? Wow. ¿De cuánto? ¿De 6? De 6. Oye, oh, yeah, el primer inning que piché, lo ponché los 3. El mayor dice, pero es por pichar. Oh, mi Dios. Entonces, dice, no, que voy a pichar el otro. Entonces, cuando estábamos perdiendo, nada más seguir.
Piché el otro inning, ponché lo más, fíjense que ponché 5 en los 6 5 innings. Sí. Para no alargar el mucho, al final, ya yo, al final de temporada, ya yo era el cerrador. Ya eres cerrador del equipo. Ya con faltando los 15 ya me subí para la otra clase A. Ya con 19 juegos salvados en esa liga. Sí. Entonces ya el próximo año me mandaron para en Búfalo, que era que estaba doble de los Piratas. Okay. Ahí nada más duré como 2 semanas. Para AAA. Ya habla don Cecilio entonces de esa llamada, el debut de Grandes Ligas, el gran debut. Ya. ¿Qué usted sintió? Ese primer día, ahí se siente de todo. ¿De quién lo llamó las para las emociones decirle... a flor de piel. ¿Perdón? Las emociones te sienten en la flor de piel. Ahí se siente, cuando, y más cuando uno se sube en ese montículo, por primera vez. Algo y es lo que ahí me ayudó mucho, porque yo tenía a Tony Peña de catch. Ah, Tony Peña, oh, claro, yo lo conocía. Eso me ayudó mucho, porque mire, cuando yo me di en esa bola, yo era así que estaba. Ya sabes, uno pichando con 10, 8, 5 mil fanáticos. 5 mil, y de repente tú te ves allá arriba con 35 mil, 40 mil fanáticos. Sí, mucho. Y entonces, mucha presión. Sí, pero ya yo tenía un juego de experiencia que fue cuando en el 79, que fuimos a los Panamericanos a Puerto Rico. Oh, sí. Ahí fue que yo engañé a Pablo. Ahí le dio un engañadito. Sí, porque, entonces me acordé de ese juego que los boricuas, le piché a los boricuas, allá en el séptimo inning, que yo iba a pichar, así, ¡guau! Pero sí, entonces cuando ese primer bateador, yo le tiré, los primeros picheos fueron bolas. Yo di la vuelta en motículo, me hice así. Y ahora. Tony se abrió en ese fuego. Ponla ahí. El mejor, sí. Ya, yo no sé, el primer picheo fue, trae. Mira, ahí se fue la presión. Pero si ese picheo, yo se lo de bola. Tony Peña le dijo, ponla ahí. Abrió esa pierna, como se abría así. Y puso la macota ahí así. Y entonces, digo, por suerte, no, Dios me ayudó, digo, ahí mismo. Trae. Ahí se le fue la presión. Ya. Se fue todo ahí. Se liberó. Pero si el picheo iba a hacer la bola, mire, ya han tenido que irme a buscar ya. Sigue mal. Bien. Continuando con las preguntas, háblenos de sus mejores años en las Grandes Ligas. Bueno, en las Grandes Ligas yo tuve unos cuantos años buenos, especialmente con los Piratas. Los Piratas, sí. Sí. Tuve unos 2 o 3 años ahí. Pero imagínate que yo lo que era también cerrador. Preparador, como pues ya en ese tiempo se usaban los pitchers de preparador. Yo entraba del séptimo al octavo, a preparar el juego a nada menos que a Kente Colbert. Oye, oh, yeah. Diríamos que esos serían sus mejores años ahí, 85. ¿85 usted cree que fue su mejor temporada en la Grande Liga? No, yo le diría que la mejor Grande Liga sería la del 88. ¿88? Con los Yankees. Oh, sí. Que salvé 12 juegos con los Yankees. Ciertamente. Ahí yo, viene esa transición de los piratas a los Yankees. No, cuando vino la transición fue un cambio que hicieron. Cuéntenos ahí un poco de eso, ¿cómo se dio esa transición? Sí, estábamos en temporada muerta. Bueno, estoy aquí cuando de repente me llaman. ¿Qué te cambiaron? Te cambiamos a los Yankees. Yo que nunca pensaba ir a los Yankees. ¿Nunca? No me gustaba Nueva York. O sea, un cambio de una ciudad pequeña, diríamos, una ciudad grande ya. Grandísima. Sí, pero de Nueva York. No me gustaba ninguno de los Nueva York. No le gustaba. No, porque era que eso no era... No es fácil. No, y en ese tiempo era difícil. Bastante difícil. Ahora es más fácil porque ahora no pasan tantas tragedias, pero en ese tiempo era difícil. Era más difícil. Uh-huh. Yo me acuerdo cada vez que yo tenía que pasar por 7 esquinas en Nueva York, que yo veía 10 y 12 gente en una esquina parado. Y tenía que pasar por el medio, de lado y lado. Inclusive una vez yo fui a visitar a un amigo a la 144, que el jugador estaba firmado con los Piratas, un apellido Roque, y lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Y éramos amigos y yo fui a visitarlo, muchachos.
cuando era un domingo a la tarde, cuando eso era las 6 o las 7, digo yo, ya yo me voy porque esto para aquí es muy peligroso. Muchacho, cuando él vivía como en una tercera, cuando bajamos a la esquina, ya yo. Se llama un tiroteo, uno ya, de la esquina que yo estaba aquí pa, y otro para allá, ¡pum, pam! Yo me tiró al suelo. Yo me tiré casi al suelo, fue casi de rodillas que volví y entré para el apartamento hasta que se sale el tiroteo. O sea, no le gustaba Nueva York indiscutiblemente. Y cuando yo vi que esa gente se pararon, dije yo al amigo mío, mira, no vuelvo más. Y no volví. Ahora en estos días fue que me comuniqué que están viviendo en Miami ahora, que se fueron también. Se fueron de ahí. Pero es difícil, Nueva York es difícil. Entonces, Ciro, ya hablando de su paso por la... Con las Águilas. Con la pelota invernal sí. Dominicana, su equipo Águila Cibaeña. ¿En qué año usted comienza a lanzar con las Águilas? De una vez. De una vez. Del mismo 80 que yo viajé, cuando vine una vez me quedé en el equipo. Ese antes era Ventú, no había esas reglas que están ahora, que lo... No, ese año no era Ventú, no, ya en ese tiempo era. Por ejemplo, las Águilas usaban los peloteros de los Piratas, el Licey, sí. De los Dodgers, lo sí. Que le cogieron a San Francisco y qué sé yo quién, así, que no era como ahora, que ahora hay un draft. Pero en ese tiempo no, si usted firmaba, por ejemplo, con los Piratas, ya usted pertenecía automáticamente. Sí, pues tenía relaciones, ya eso, sí. Eso era así. Pero ya no es así, la verdad es un draft. Si lo pusiera a elegir entre Juan Marichal y Pedro Martínez, ¿con quién se quedara? ¡Qué pregunta! Fuerte. Es un apriete, pero yo le voy a decir una cosa. Yo a Marichal en ese tiempo, yo no puedo decirle Marichal era esto y aquello, porque yo, imagínate, yo, uno en el campo, yo estaba muy muchacho. Muchachos, y sí. Además yo, me gustaba la pelota, jugarla, pero yo no la seguía. ¿No la seguía? No, porque imagínate, en el campo, en ese tiempo, no había un radio, no había una televisión, no, en ese tiempo no. El otro día estaba allí en el campo, y un primo mío me acordó eso, me dice, ¿tú sabes la primera televisión que yo vi aquí en el campo? ¿Dónde fue que yo la vi? Digo yo, no me acuerdo, no. La de tu casa, que fue la primera que te digo. Okay. ¿Pero con quién usted se quedaría, don Cecilio? En dado caso, hasta por íntima convicción, ¿por qué usted se quedaría, se inclinaría? ¿Pedro o Juan? Yo, dos épocas diferentes. Como épocas diferentes, no vi a Juan. Yo no había visto ciertos juegos y cosas highlight que presentaban de Marichal. Así. Sí. Pero sí. Por lo que yo vi, yo me quedaría con Pedro. Con Pedro Martínez. Pero no con eso no es que estoy... Sino por lo que vio. Por lo que yo vi. Excelente, excelente. Sí. Carolina. Okay. La pregunta es, para usted, ¿quién es el mejor bateador de todos los tiempos? Depende del tiempo. ¿Dominicano o...? No, el que sea, dominicano. ¿Dominicano bueno, en las grandes ligas? Dominicano. Bueno, yo le diría que Manny Ramírez. Manny Ramírez. Manny era difícil. Era difícil bastante. Sí. Bueno, tiene mejor segundo promedio de bateo con 312. Manny es difícil. Fue la razón de su firma, el bateo. Sí, bateo. Sí. Manny, cualquier pitcher sin gente en base, le hacía algo fácil. Pero cuando Manny tenía gente en base, era difícil. Era difícil. Difícil. Bueno, tiene el récord de los para un dominicano con 165 carreras remolcadas en 1999. Y en una temporada en los últimos 50 años, ya 50, 60 y algo de años, después de Joe Presse, remolcó Manny Ramírez en 1999, remolcó 165. Sí, Manny era difícil con gente en base. Y Manny, si él había tenido otro tipo de temperamento más suave, a lo mejor estuviera en Grandes Ligas todavía. Sí, todavía tiene talento. Está entero. Muy natural. El talento está ahí. Ah. Ok, sí, ¿Cleveland o Golden State con Cecilio? Bueno, no es por la llamada que yo vi, pero yo me quedaría con Golden State. Sí. Usted dijo que su equipo eran los Lakers, su equipo sí, original. Sí. Mi equipo favorito, siempre ha simpatizado por ellos. Y por Magic Johnson y esa gente. Magic Johnson, luego Kobe. Y Shaquille O'Neal. Michael Jordan. ¿Cómo se llama? Karim Abdul-Jabbar.
Porque eso es lo que estaba en ese tiempo. En esa época, sí. ¿Usted fue a algún juego, lo vio jugar o no? Sí, yo fui a un par de juegos cuando una vez que jugábamos en Los Ángeles. Y yo tenía juego allá. Que están cerca, sí. el estadio está cerca del... De los Dodger Stadium. De los Dodgers. Sí. Bueno, excelente, señora, entrevista con Cecilio Guante. Hemos llegado al final. Ya para finalizar, un mensajito ahí a los jóvenes dominicanos, don Cecilio, en este tiempo, que usted le puede enviar a toda la juventud dominicana y del mundo. A los jóvenes que se dediquen más al deporte, especialmente al béisbol, y que traten de mantenerse lejos de los vicios y todas esas cosas extrañas que están prohibidas en el béisbol. Excelente. Porque imagínense, no le voy a comparar el tiempo, pero en ese tiempo nosotros jugábamos sin nada. Sin nada. Con la mano pelada. A mano pelada. Sí. Yo me acuerdo que yo lo único que hacía era cada vez que, como yo pichaba casi todos los días, yo lo que cogía un par de aspirinas, me la tomaba. Me la tomaba. Y ya. Usted ya jugaba pelota de media con la mano, mano peladita, oye. Sí. Cuando yo empecé, yo traía esa goma de tu bicicleta. Sí. Yo envolvía una pelota de esa para jugar en el campo. Y ahora tienen de todo, como dicen los muchachos. No, imagínate. Por menos que tienen. Así es. Exactamente. Ahora los muchachos, tú lo ves que cualquier niño anda con guantes de 7 o 8 mil pesos. Un bate, bolas. Un bate que cuesta 8 y 9 mil pesos. Ciertamente, sí. Cualquier niño, pero antes era nosotros teníamos que ir a los montes. Un guante de cartón. Ir a los montes, cortar un palo y con un machete afinarlo para jugar. Así es. Bueno, vamos, señores, al final. Vamos a entregar un regalito a nuestro invitado especial, Cecilio Guante. Es lanzador de Grandes Ligas. Venga, Cecilio, que reciba su obsequio. Ahí tenemos, vamos a mostrárselo a la cámara. Un micro deportivo y algo más. Ahí está un Cecilio Guante. Miren, excelente. Bueno, hasta aquí su programa Domingo Deportivo y algo más. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el próximo domingo. No se lo puede perder. Ya.